Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Gracias a todos ustedes por los que se han suscrito y los que no, pues suscríbanse, ¿no? Hoy vamos a hacer unas chuletas ahumadas en chile chipotle. Pero antes de continuar, les invito a que se suscriban y activen la campanilla de notificaciones para que los videos les lleguen a la comodidad de su hogar. Bueno, vamos a los ingredientes. Los ingredientes son los siguientes. Vamos a necesitar 5 jitomates. También vamos a necesitar 2 dientes de ajo y una cebolla entera partida a la mitad. Vamos a ocupar también una latita de chiles chipotles, sal, pimienta y orégano. También vamos a necesitar chuletas. En este caso estoy usando 4 chuletas que pesan aproximadamente 750 gramos. Estos serían todos los ingredientes. Ahora vamos a la elaboración. Vamos a poner en el comal los 5 jitomates que ya tenemos y también le vamos a agregar la media cebolla. Los vamos a dejar ahí hasta que queden bien asados. Ya cuando ya se esté desprendiendo la piel del jitomate, nos vamos a dar cuenta que ya están bien asados. Así de que los vamos a dejar ahí hasta que queden bien asaditos y ahorita nos vemos. Como pueden ver, pues ya tenemos bien asados los jitomates y la cebolla. Ahora lo vamos a reservar para poderlo licuar. Vamos a poner mientras las chuletas a que se fríen. Vamos a poner en un sartén un chorrito de aceite y vamos a dejar que se caliente. Una vez que esté caliente, le vamos a ir agregando las chuletas. Aquí pues nada más me van a caber de a dos, entonces pues vamos a irlas friendo de dos en dos. Como pueden ver, pues ya tenemos las primeras doraditas. Así nos tienen que quedar por los dos lados. Una vez que esté bien dorada del otro lado, las vamos a sacar y las vamos a reservar y vamos con las que siguen. Mientras se doran las otras, vamos a licuar el jitomate para la salsa de chipotle. Ya pusimos en el vaso de la licuadora los 5 jitomates y la cebolla y los ajos. Le vamos a agregar el chipotle. En este caso le voy a echar toda la lata. Ay, no querían salir, pero ya salieron. Le vamos a agregar media cucharadita de orégano y media cucharadita de pimienta. Le vamos a agregar también aquí sal. Le vamos a agregar el equivalente a una cucharadita. Listo. Ahora sí, vamos a molerlo. Listo amigos, ya tenemos todo licuado. Se me pasó a decirles, le agregué también una media taza de agua nada más para que se pudiera moler. Bueno, ahora sí vamos a reservar esto y vamos a ver cómo van nuestras chuletas. Pues ya nada más nos faltan estas dos chuletitas. Vamos a darles la vuelta, que ya se nos estaban pasando un poquito. Mientras más doraditas, mucho mejor. Ahora vamos a dejarlas de ese lado que se doren bien y ahorita las sacamos y las reservamos para ir con lo que sigue. Listo, ya tenemos nuestras chuletas. Ahora sí vamos a sacarlas, vamos a escurrirlas poquito y las vamos a reservar. Qué buenas quedaron, están bien doraditas. Y ahora en este mismo aceite vamos a poner la otra media cebolla.
y le vamos a agregar, pero ahorita que se nos acitrone un poquito, una vez que ya tenemos bien acitronada la cebolla con lo que quedó de la grasita, le vamos a agregar la salsa que licuamos de chipotle. Vamos a mezclarle muy bien. Yo ya sabor, de hecho no le, nomás lo que le eché en la licuadora quedó muy bien, ya no tuve que echarle más sal ni nada. Ahora sí, vamos a dejar que se sazone unos 2 minutitos y ahorita ya le agregamos lo demás. Listo, ya pasaron 2 minutitos, casi 3. Ahora sí, ya se sazonó. Vamos a ingresarle las chuletas, despacio para no salpicar, que se vayan cubriendo. Aquí se cubran de chilito. Queden bien cubiertas y ya nada más las vamos a dejar que reduzcan un poco y las vamos a dejar unos 2 minutitos nada más. Las vamos a dejar tapaditas y ahorita las venimos a revisar. Ya, bueno, ya sería prácticamente todo. Vamos a dejar nada más que se reduzca la salsa ya para poderlas presentar. Ya pasaron 3 minutitos, vamos a ver cómo nos quedó. Pues listo, esto ya quedó. Ya le vamos a apagar, que ya redujo mucho el chile. Y ahora sí, vamos a presentarlo. Bien amigos, así es como nos queda. Se ve fantástico y sabe muy rico. Hasta aquí llegamos con este video y recuerda, yo soy Mike y esta es La Sazón de Miguel. Nos vemos hasta la próxima.